El Parque de la Granja de Santa Cruz cuenta con un nuevo aliciente para el disfrute de los más jóvenes y de todos los aficionados al skate. Una nueva instalación de 2.500 metros cuadrados diseñada por el arquitecto Daniel Llavar. Creo que con un skatepark de nivel aquí en el Parque de la Granja, celebrando además los 40 años de inauguración del Parque de la Granja, donde estamos haciendo muchas cosas, ¿no? El skatepark es una cosa, el parque de calistenia, que funciona muy bien, otra, y luego tenemos los parques para perros, tanto para perros pequeños como para perros grandes. Estamos mejorando el circuito de jogging, intentando que el parque sea un parque casi temático para el deporte y la actividad física al aire libre. Resaltaría dos elementos. Por un lado está la pérgola, que es una zona con sombra y bueno, pues, patinar a la sombra siempre es un valor. Y luego hemos reubicado algunas de las propias piedras volcánicas que tiene el parque y las hemos integrado dentro como si fuesen obstáculos y bueno, como si fuese un poco la seña de identidad del skatepark. Y nada, desde que se dijo, la verdad que los plazos muy bien y el resultado no inesperado. Cuando yo subí el vídeo no esperaba para nada este resultado, porque es un skatepark de primer nivel. Sí, yo creo que es mejor incluso que lo que nosotros queríamos. A ver, está bien hecho porque está hecho por alguien que se dedica a eso, que es lo que no habían hecho durante muchos años en otros sitios, o sea, en la isla. Todo lo que hacían lo hacían sin consultar y al final haciendo lo que casi que lo que les cuadraba, y bueno, aquí se nota, que no hay más que verlo.